queríamos agradecer a la cooperadora del Hospital Chetacó, que hace más de 25 años colabora con dicho servicio, que se dedica a la detección y tratamiento de las enfermedades del tracto genital inferior, tanto femenino como masculino, de hace aproximadamente 20 años. Permanentemente la cooperadora nos ha estado haciendo donaciones y comprando toda la aparatología de última generación con que cuenta dicha sección, y hará aproximadamente un mes adquirió un colposcopio utilizado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, único en el país. ¿Esto qué permite? Reducir los costos, porque ya las pacientes no son internadas, sino todo el tratamiento de cirugía es ambulatorio. Y quiero íntimamente agradecer a la cooperadora, que siempre también colaboró con nosotros. Este equipo que ha comprado es para poder cumplimentar un programa nacional que hay por ley, que es de screening y evaluación, detección y tratamiento de todo lo que es discapacidad y problemas auditivos. En el hospital nosotros venimos realizando este programa a todos los bebés nacidos en el hospital y de otros sectores que lo requieren, para detectar tempranamente problemas auditivos. Así que muchas gracias. Y comentar que el primer equipo de audición que tuvimos acá en el hospital también fue donado por la cooperadora. La cooperadora son las madrinas del, sí, del servicio. El servicio de diálisis tiene la particularidad de que los pacientes que nosotros tenemos ahí vienen día de por medio y están durante 4 horas en tratamiento, de manera que se podría decir que es como un segundo hogar de estos pacientes. Nosotros solicitamos a la cooperadora de mejorar un poquito esas condiciones de edilicia que ya con el tiempo se estaban viniendo un poquito abajo. Y rápidamente acudieron a esto, es un gasto importante, pero está quedando realmente hermoso. Nos han ayudado también con el tema de televisores, los pacientes tienen que estar muchas horas y no tienen, tenemos algunos televisores un poco viejos y demás, y también han colaborado en eso. Hemos arreglado temas con las cortinas. Bueno, en todo lo que hemos considerado que era para mejorar la calidad de la estadía de los pacientes durante su tratamiento. Y también me gustaría aprovechar para hacer ese llamado, digamos, general a la comunidad. No es tanto el importe de la cuota social, no. Estamos en una situación difícil, pero yo creo que la mayoría de la población de San Rafael está en condiciones de pagar esa pequeña cuota.